Það er það. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más al canal Retagarta y a este nuevo formato de vídeo. Si quieres ver las cosas desde otro punto de vista, pues te sugiero que te pases por la página web, sbaru.org. Si eres nuevo, pues te animo a que te suscribas, no solo a este canal, sino a todos los canales que vas a ver en la caja de comentarios y toca la campanita de todas las notificaciones. Muchas gracias. Yo soy tu amigo, tu anfitrión, Robert, del canal Despejando Enigmas, que también te animo a que te suscribas. Bien, eh, me puedes seguir en, en las redes sociales. Este directo lo he compartido en Telegram, Twitter, Facebook, en mis comunidades de YouTube. Sé que hay personas que lo están retuiteando y compartiendo en Facebook. Muchas gracias. Bien, el artículo está escrito por expertos que afirman lo siguiente. Dice así, es así como los extraterrestres se pondrán en contacto con la Tierra. Civilizaciones extraterrestres podrían mapear nuestro planeta usando señales de torres móviles, afirman expertos. Si hay extraterrestres por ahí, puede que no nos resulte tan difícil encontrarnos. Esto se debe a que los expertos dicen que las civilizaciones extraterrestres podrían mapear nuestro planeta utilizando señales de antenas de telefonía móvil, cuyo número ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años. Ahora son la segunda fuente más poderosa de fuga de radio de la Tierra, solo detrás de las transmisiones de radar militar. Ya han superado a las estaciones de radio y televisión comerciales del siglo XX. Para poner esto en contexto, cada torre móvil emite una señal de radio con una potencia de 100 a 200 vatios, lo que equivale a una fuga total máxima de 4 gigavatios de nuestro planeta. Según investigadores de la Universidad de Mauricio y la Universidad de Manchester, ¿qué? afirman esto. Dice que significa que si los extraterrestres tuvieran un radiotelescopio equivalente al SKA, Square Kilometre Array, de 1.700 millones de libras esterlinas, que se está construyendo en Sudáfrica y Australia y que estará terminado para 2028. Entonces, deberían poder detectar nuestra actividad 4G. Las torres móviles emiten la mayor parte de su energía de radio en paralelo a la superficie de la Tierra, lo que significa que una señal es más fuerte cuando se eleva o se pone en el horizonte, como se ve desde un posible mundo alienígena. Bueno, me imagino que quiere decir el artículo como se vería desde un posible mundo alienígena. ¿eh? Está traducido del inglés al español. Sigue diciendo, agregue a eso, que la tecnología recibe un impulso a 5G. Además, si se tuviera en cuenta la fuga de radio de los teléfonos móviles individuales, entonces sería aún más fácil. Encontró el nuevo estudio. Lo veo absurdo, ¿eh? totalmente absurdo, teniendo en cuenta de que los extraterrestres, como es lógico, porque es lo más lógico, no se comunican con ondas de radio. ¿No lo veis? Es absurdo. ¿Cómo te vas a comunicar con una civilización que está, por ejemplo. Aquí habla de, de, de 28 años luz de distancia de la Tierra. Bueno, pues. Vamos a suponer que están más cerca. ¿eh? Lo vamos a poner más fácil. Están a dos años luz de distancia de la Tierra. ¿Cómo te vas a comunicar por onda de radio? Que van a. Bueno, a no sé qué velocidad. O sea, un mensaje urgente, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a un planeta que está a dos años de luz de distancia? ¿No lo veis que es ilógico? Entonces, ¿qué utilizan? Bueno, utilizan una especie como de ondas de frecuencias muon. Es decir, mandan el mensaje y automáticamente que lo mandan igualan la frecuencia del destino. También para el mensaje. Y llega ya, sin latencia. ¿Se entiende?, entonces, por eso digo que este artículo, pues, bueno, lo estamos analizando, pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Eh? Este estudio. Dice la investigadora del estudio, la doctora Nalini Eralhal Isur, de la Universidad de Mauricio, dijo, creo que hay muchas posibilidades de que haya civilizaciones avanzadas y algunas sean capaces de observar la fuga de radio, hecha por humanos que provienen del planeta Tierra. Sin embargo, los extraterrestres tendrían que estar en un mundo dentro de los ocho años luz de la Tierra, para que sea posible, dicen los investigadores, y si solo tuvieran un telescopio equivalente en potencia al telescopio Green Bank, actual en Virginia occidental, detectarnos sería ser poco probable. Entonces, ¿para qué lo quieren? Si es poco probable, ¿para qué quieren ese telescopio? Bien, sigamos. Eh, no es solo eso, sino que su ubicación en el cielo también sería un factor. No. No. En el espacio, para las civilizaciones interestelares, no hay principio de localidad. No hay localidad. Si igualan las frecuencias, no hay distancias. ¿Se entiende o no se entiende? Esta gente que está escribiendo estos artículos no tiene ni pajotera idea de lo que dice. Pero comparten artículos. Y hay alguno que lo lee y se lo cree. Se lo cree. ¿Eh? Lo que están haciendo estos artículos, de alguna manera, es limitar la percepción de la gente. Limitarlos a que un contacto extraterrestre no se pueda producir. Porque, bueno, porque las razas están muy lejos. A ocho millones, no, a ocho años luz de la Tierra... Cosas totalmente absurdas. ¿eh? Cuando ya hemos dicho que fuera de la Tierra, la biología, en el universo que se conoce, aparte de estar en un estado frecuencial equivalente, lo que dice la New Age, equivalente a un 5D, su estado frecuencial, la vida es la constante, no la excepción. Está plagado de vida. Y este sistema solar también está plagado de, de vida. De hecho, el planeta más. Eh, ¿cuál es? ¿Cómo se podría decir la palabra? El planeta del sistema solar con más facilidades y posibilidades de tener vida no sería la Tierra, sería Venus. Lo que pasa es que nos venden la historia de que Venus eh, es lo peor, lo peor. Sencillamente para que la gente no se dé cuenta de que hay civilizaciones en el sistema solar que están muy bien. La Venus, el planeta gemelo a la Tierra, ¿eh? La Tierra es el perfecto y Venus no. Cuando en realidad el perfecto es Venus, eh, sería el blanco. A ver, no es que el negro sea imperfecto, sino el blanco y la Tierra el negro. ¿Se entiende o no se entiende? Preguntas en la caja de comentarios, por favor. Sigue diciendo: Como la mayoría de las antenas de telefonía móvil se encuentran en el hemisferio norte, un planeta con vida extraterrestre, teórica, en el cielo del hemisferio norte, recibiría una señal más fuerte que uno en el hemisferio sur. No lo entiendo, pero bueno. Esto se debe a que las torres móviles emiten la mayor parte de su energía de radio en paralelo a la superficie de la Tierra. Lo que significa que una señal es más fuerte cuando se eleva o se oculta en el horizonte. Como se ve desde un posible mundo alienígena. Es que no sé dónde saquen estas cosas, de verdad. Y a ver, es que son eruditos. Dice el profesor Mike Garrett, líder del equipo del proyecto, habría que ver de cuántos fondos constaba este proyecto. Y director del Centro de Astrofísica Jodrell Van de la Universidad de Manchester, dijo: Escuché a muchos colegas sugerir que la Tierra se ha vuelto cada vez más silenciosa en los últimos años, una afirmación que yo siempre he disputado. Aunque es cierto que hoy en día tenemos menos transmisiones de radio y televisión potentes, la proliferación de sistemas de comunicación móvil en todo el mundo es profunda. Agregó, si bien cada sistema representa individualmente potencias de radio relativamente bajas, el espectro integrado de miles de millones de estos dispositivos es sustancial. Las estimaciones actuales sugieren que tendremos más de 100.000. 100.000 satélites en órbita terrestre baja y más allá antes del final de la década. 100.000. La Tierra ya es anómalamente brillante en la parte de radio del espectro. Si la tendencia continúa, podríamos volvernos fácilmente detectables por cualquier civilización avanzada con la tecnología adecuada. Agregó, si bien cada sistema representa individualmente potencias de radio relativamente bajas, el espectro integrado de miles de millones de estos dispositivos es sustancial. Bien, y aquí tenemos varias preguntas que lanzo al aire, que ha hecho pues, el chat GPT, que son las siguientes. ¿Por qué las señales de antenas de telefonía móvil son una fuente importante de fuga de radio en la Tierra? ¿Cómo podrían los extraterrestres detectar estas señales con un radiotelescopio? ¿Qué es el SKA y cómo se puede utilizar para detectar señales de antenas de telefonía móvil? ¿Cómo podría la tecnología 5G afectar la detección de señales de antenas de telefonía móvil por parte de extraterrestres? Ah, que los extraterrestres detect detectarían telefonía móvil terrestre pero que el 5G podría afectar la detección de estas señales. Otra, ¿qué implicaciones tendría la detección de estas señales por parte de extraterrestres para la humanidad? Bien, esta la ha respondido, le he dicho que me lo responda al mismo. Dice lo siguiente, la detección de señales de antenas de telefonía móvil por parte de extraterrestres tendría implicaciones importantes para la humanidad. Si se confirma la existencia de civilizaciones extraterrestres y su capacidad para detectarnos, podría cambiar nuestra percepción del lugar que ocupamos en el universo y podría tener un impacto significativo en nuestra cultura y sociedad. Además, si los extraterrestres tuvieran la capacidad de detectar nuestras señales, también podrían tener la capacidad de comunicarse con nosotros. <laughs> Como es lógico, claro. Esto plantea preguntas importantes sobre cómo deberíamos responder a una posible comunicación extraterrestre y qué implicaciones tendría para la seguridad nacional y la diplomacia internacional. También hay preocupaciones sobre la posibilidad, o la posible, eh, hay preocupaciones sobre la posible intención de las civilizaciones extraterrestres que nos detecten. ¿Podrían ser amistosos u hostiles? Y la respuesta adecuada dependería de la naturaleza de su intención. En última instancia, la detección de señales de antenas de telefonía móvil por parte de extraterrestres es un recordatorio de nuestra posición en el universo y de la necesidad de considerar las posibles implicaciones de la vida extraterrestre. Bien, a la pregunta que ha hecho el propio chat GPT, que es la siguiente: ¿cómo deberíamos responder a una posible comunicación extraterrestre? ¿Y qué implicaciones tendría para la seguridad nacional? Y la diplomacia internacional. Y yo aquí, pues la pregunta que ha lanzado el ChatGPT, le digo que me la responda también. Y a ver qué dice. Eh, como ya sabéis, Chat GPT es es muy oficialista. Eh, es súper oficialista. Entonces te va a dar respuestas oficialistas. Bien, a ver que viene una cosita por aquí. Bien, dice lo siguiente. La posibilidad de una comunicación extraterrestre plantea muchas preguntas importantes sobre cómo deberíamos responder y cuáles serían las implicaciones para la seguridad nacional y la diplomacia internacional. La respuesta adecuada dependería de varios factores, como la naturaleza de la comunicación, la intención de la civilización extraterrestre y la capacidad de la humanidad para responder. Una posible respuesta sería establecer un protocolo internacional para manejar la comunicación extraterrestre. Esto podría incluir la creación de un grupo de trabajo internacional, compuesto por expertos en diversas disciplinas, como la ciencia, la política y la ética. Vamos, te está diciendo que la propia Matrix tendría que ma manejar el, el contacto. Es decir, que nos ocultarían la esencia del contacto. Vamos. Este grupo podría ser responsable de analizar la comunicación. Claro, antes de que llegue a la humanidad, la comunicación tiene que pasar por una censura y de determinar si es auténtica. Claro, o sea, tú recibes una señal auténtica, pero si a ellos no les interesa, te dirán que la, la, la señal no es auténtica y si se representa ¿eh? y si representa una amenaza para la seguridad nacional, bueno. Y para finalizar dice, ah no, sigue, sigue, también se podría considerar la creación de un sistema de comunicación global para responder a cualquier mensaje extraterrestre. Esto podría incluir la cooperación de varias naciones y organizaciones internacionales, así como el desarrollo de tecnología avanzada de comunicación. Sin embargo, también existe la posibilidad de que una comunicación extraterrestre pueda representar una amenaza para la seguridad nacional, es decir, a meter miedo. En este caso, o sea, es que a ver, eh, yo cuando leo esto, fijaros bien. Sin embargo, también existe la posibilidad de que una comunicación extraterrestre pueda representar una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿No exploramos porque tenemos miedo a lo que a lo que vaya a suceder? El único miedo que tiene la gente es miedo a sus ideas. Si no tiene la cabeza bien estructurada, no te vas a lanzar nunca. O sea, no, no tiene por qué salir mal. Eh, la gente solo tiene miedo a sus ideas. Sigue diciendo, en este caso sería importante que la respuesta se coordine a nivel internacional para minimizar el riesgo de conflictos y garantizar que se aborden adecuadamente los riesgos para la seguridad. Que en última instancia la posibilidad de una comunicación extraterrestre plantea preguntas importantes sobre nuestra posición en el universo y la necesidad de una respuesta adecuada y coordinada a nivel internacional. Pff, menudo rollo. Eh, pues nada, chicos, si tenéis preguntas, digo que rollo porque es que el que escribe el artículo no tiene ni puñetera idea de nada. Eh, y entonces te vende la moto y, y, bueno, pues la gente que lee estos artículos con desconocimiento de las cosas. Pues se los cree. Cuando en realidad las cosas no son tan así. O sea, os podéis pasar por la página web y lo veréis. Esvaro.org. Te animo, si no lo has hecho, pues que te suscribas. No solo a este canal, sino a todos los canales que hay en la caja de comentarios. Y aquí soy tu anfitrión. Y seguidme en las redes sociales. ¿eh? Totalmente gratuito. Pues nada más, chicos. Sin más, me despido. Un fuerte abrazo. Feliz día. Redes sociales, salen por aquí. Y que nos vemos, o en el próximo directo, o en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, amigos. Hasta pronto, chao, chao, gracias.